Hola ganchillera, bienvenida a tu momento blue. Espero que te hayas preparado una taza de té o de café, tal vez un chai, que estés sentada cómodamente con tu aguja de ganchillo en mano. Pero oye, si estás en el coche de recados o preparando la comida, también es maravilloso porque así te acompaño y se te hace más ameno. El episodio de hoy es ni más ni menos que el primero de la segunda temporada y te traigo a una invitada muy top. Se trata de Estefa, de Santa Paciencia. Probablemente ya la conoces, pero si no es así, estás de suerte porque será tu descubrimiento del día. En esta charla entrevista, no sé muy bien qué decir porque hablo más que pregunto, Estefa nos cuenta un montón de cosas interesantes, como por ejemplo, cómo en tan solo 2 meses aprendió a hacer ganchillo y nació Santa Paciencia, en qué momento se dio cuenta de que podía convertir su hobby en un negocio, cómo se inspira a la hora de hacer patrones, cómo maneja los colores y, por supuesto, cuál es su patrón favorito del momento. Si además estás pensando en vivir de tu hobby, este podcast está lleno de experiencias y consejos que valen oro. Espero de verdad que la disfrutes. Antes de darle paso, como este es el primer episodio de la temporada, aprovecho para ponerte al día. A ver, es que ha pasado algo súper grande y especial como para pasarlo por alto en el podcast. El pasado mes de octubre nació el Club de Ganchillo Blue. No han pasado ni 2 meses y todo lo que pueda decir es poco. La acogida ha sido brutal. Cada día somos más en el club y nos lo estamos pasando como enanas ganchillando juntas en la distancia. Si todavía no sabes cómo funciona el club, se trata de una plataforma online donde cada mes tejemos un proyecto diferente. Cuando te inscribes, tienes acceso a todos los vídeos paso a paso y el ebook descargable del proyecto para que lo vayas tejiendo a lo largo del mes. Aunque el club es online y estás físicamente solo en tu casa, la sensación de comunidad es mágica. En Instagram estamos compartiendo fotos y stories todo el rato, charlando en los comentarios e intercambiando ideas y sugerencias. Este mes estamos tejiendo el jersey Jackie, un jersey de ganchillo apto incluso para principiantes. Y el mes que viene vamos a ganchillear una manta súper bonita. Si quieres saber más sobre el club, pásate por martablue.com y en el menú principal pincha en club. Igualmente te voy a dejar un link directo a la página de información en la descripción de este episodio. Y bueno, ahora sí que sí, estarás deseando escuchar la entrevista con Estefa, así que te dejo con ella. Espero que la disfrutes un montón. Hola Estefa, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Marta, muy bien. Yo encantada de estar por aquí, muchas gracias. Has estado muy solicitada y muy requerida en el podcast, así que es una alegría tenerte. Un placer. Para el pequeño grupillo de a lo mejor ganchilleras que no te conocen todavía, que va a ser hoy un gran día porque te descubren, preséntate. Cuéntanos un poquito sobre ti y lo que haces. Pues nada, yo soy Estefa, soy la persona que está detrás de la marca, ya digamos, Santa Paciencia, y soy profe de ganchillo, ahora más online que presencial. Siempre he sido bastante online, pero bueno, ahora sí que ya es todo online. Y nada, diseño mis patrones, los comparto y la gente pues los teje por todas partes. Por todas partes del mundo. Así que eso es lo que, eso feliz. Un poco así es como el resumen y ahora ya si quieres luego profundizamos. Ahora vamos a ir indagando. Vamos a empezar por el origen. ¿Cómo y cuándo te iniciaste en el tejido? Porque haces ganchillo sobre todo. Bueno, cuéntanos un poco. ¿Haces más punto, más ganchillo? ¿Cómo te iniciaste? Hago ganchillo, sobre todo. Y el punto es como que estoy ahí siendo un poquito principiante, porque me sirve mucho como evasión. Porque claro, ganchillo ahora es mi trabajo también, entonces cuando quiero despejarme del todo tiro a las dos agujas, pero lo mío reconozco que es el ganchillo, ¿no? Y no llevo tanto comparado con lo que mucha gente pueda pensar porque llevo ahora 6 años, creo, tejiendo, no llevo más. No sé, dirás que empecé de pequeña, bueno, sí, a lo mejor había hecho alguna cadeneta y tal, ¿no? Pero no había tejido. Entonces, nada, bueno, lo he contado muchas veces, pero como seguro que hay gente que no lo sabe, pues yo no sabía coger una aguja ni nada, tuve un accidente esquiando, me fracturé y me tuve que estar mucho tiempo en reposo y ahí, pues menos mal que tenía a mano un ganchillo y un ovillo de trapillo que por aquel entonces era algo que ni siquiera se encontraba y me busqué online, me puse a buscar y hice el primer día, me puse y hice el primer día hice un bolso directamente ya y dije, esto es lo mío. Claro, aquello me salvó de aquellos 2 meses que tenía que estar en silla de ruedas, o sea, me iba a morir. Y eso unido a que me gustaba mucho el tema blogs en aquel entonces, que ya tenía yo un blog de recetas que no leía nadie, de cocina, y que me gustaba todo esto, pues lo mezclé en una semana, tenía todo. En una semana tenía un blog dedicado a, en principio, a cosas que me gustaban, no solamente a tejer,
Y empecé a compartir, abrí Instagram, abrí Facebook, en aquel entonces más Facebook, y hasta hoy no he parado. ¿Y qué año es Hasta esto? O sea, hace 6 años, o sea, del tirón, esos 2 meses, del tirón, aprendiste a del hacer 2014. ganchillo y nació Santa Paciencia, nació el blog. Tal Y cual. bueno, esto es muy motivante. ¿Y el nombre de Santa Paciencia? Pues Santa también Paciencia surgió está. así. No sé si ya no era solo Santa Paciencia, la paciencia del ganchillo, sino la paciencia de estar 2 meses Un que poco no te también. puede. A mí, sí, siempre todo el mundo me dice que tengo mucha paciencia en mi vida y tal. Bueno, yo estudié magisterio, lo mío es la educación y dentro de la educación, pues sí, es verdad que la paciencia es algo importante. Entonces, yo siempre me han dicho en mi vida en general que tengo mucha paciencia. Y luego, cuando empecé a enseñar los primeros días que le enseñaba a alguna amiga o tal, lo que estaba empezando a hacer, me decía, ay, qué chulo, ay, pero yo no tengo paciencia para eso. Yo no tengo paciencia. Todo el mundo me decía lo mismo. Yo no tengo paciencia. Es que tú tienes mucha paciencia, ¿verdad? Pues ya. Y fue como, ¡pum! Santa paciencia. Y ahí fue. Y creo que, vamos, que no tardé ni una semana en sacar el. Sí, porque cuando abrí el blog ya lo abrí con ese nombre. O sea, que tardé muy pocos días en que se me ocurriese. Qué genial, además tiene la gracia de las zetas, que lo hace Sí. muy particular. Las Z lo hace muy particular, lo hace marca, creo yo. Pero también otra de esas casualidades que cuando fui a registrar el blog con Santa Paciencia estaba cogido con C. Entonces dije, y a registrar el dominio, a comprar el dominio, pues había tropecientos mil. Bueno. Entonces pues yo dije, pues con Z Me probé. encanta, me encanta, me encanta esto, porque me encanta lo de las zetas. A mí me parece súper particular, te lo hace diferente y es como único, te identifica totalmente a la marca contigo. Y me gusta mucho cómo surgió, porque al final es de algo que podía ser un obstáculo, resultó en algo muy Exacto, guay. Y eso está genial. totalmente. Y Qué encima bien. yo soy González Vázquez. Es que todo mi apellido tiene zetas, Bueno, pero sí, lo descubrí luego. ¿Sabes cómo? Tenía que ser así. tenía que ser Tenía así, que ser así. sin Ese ninguna era mi nombre. duda. Y entonces cuando salió, o sea, cuando comenzaste, claramente fue ganchillo y además trapillo. Y bueno, claro, a ver, tú lo hiciste con una intención de era un hobby de entretenimiento porque estoy aquí más aburrida que un hongo, o un, uy, yo veo aquí un prospecto, porque has dicho que has estudiado magisterio, no sé en qué momento de la vida laboral te pilló el accidente. Pues es que encima en aquel momento yo me acababa de cambiar, me había venido a vivir a Andorra, había cambiado de país, no estaba trabajando aún, estaba en ese momento de impasse de la vida, que es como, ¿qué hago con mi vida? Me caigo encima, entonces todavía se me va a atrasar más el tiempo en el que volver a entrar a trabajar y todo esto, o poder optar un trabajo. Y entonces me pilló ahí, ¿vale? No estaba trabajando. Pero realmente cuando empecé y el primer año prácticamente. En ningún momento se me pasó por la cabeza que esto podía ser darme dinero ni ser un trabajo. No, es que no se me pasó por la cabeza al principio. Era todo hobby total, era mi manera de evadirme, de no liarme con otros pensamientos negativos ni nada de eso. Y ya te digo, todo lo que es ahora mismo Santa Paciencia ha sido muy natural. Ha sido. Cuando lo ha ido pidiendo, el siguiente paso ha ido viniendo solo y yo lo he ido acogiendo. No he forzado realmente nada, ¿sabes? Entonces, pues fue así. Pero te digo, si me dicen en aquel momento que esto mira tal, digo, sí, claro. Ya, total. Imposible, ¿no? No, realmente, de verdad que no. Hasta que a partir del año ya empecé a darme cuenta del trabajazo que era. Yo publicaba 3 veces por semana en el blog, me lo tomaba ahí como súper en serio. Y empezaba cada vez a tener más gente, la gente empezaba a buscar lo que hacía, y alguna ya me pedía que le enseñara a algunas amigas, dos, tres amigas en su casa, no sé qué, y ya a partir de ahí dijo, ostras, pues es que él me está preguntando muchísimo, ¿sabes? Y a partir de ahí dije, venga, pues voy a ver. O sea que fue un año de me lo estoy pasando pipa con mi blog y mi aguja y Sí, yo me no sé qué, ¿eh? de repente se te encendió Claro. la bombilla de, bueno, te diste cuenta de que, oye, esto a lo mejor puede ir a algún lado. Y entonces empezaste Claro. a hacer lo primero que hiciste, que es lo que fue en cuanto a algo económico, algo que vendiste. ¿Fue un Sí. servicio, fueron clases, fueron Mira, patrones? pues lo primero realmente que me daba el dinero para volver a comprar ovillos, en aquel caso trapillo, era que todo aquello que hacía
Claro, pues una amiga se lo vendía a una amiga, a otra, no sé qué, los bolsos, los primeros que hacía, pues se los vendía a cuatro amigas. Entonces eso, pues cogía dinero, otra vez volvía a comprar trapillo y se acabó. Y luego, bueno, yo me hice unos, me empezaban a pedir, ¿no? Que cómo hacer, yo hacía muchos tutoriales, entonces me empezaron a pedir que alguna amiga también le enseñara. Entonces hacía el típico, veniros a casa, merendamos y hacemos un taller que en aquel momento era, os enseño, pero como yo soy muy, me gusta tenerlo todo súper guay, pues yo ya les preparaba ahí la mesa con todo súper bien, el kit, no sé cuánto, y ya empezaron ellas mismas a decirme, tía, es que tendrías que montar algún taller porque yo tengo otra amiga que se apuntaría y tal, no sé qué. Entonces dije, pues puedo probar a hacer un primer taller. Y así hice, entonces fue como el primer taller de pago en aquel momento. Y luego, casi también a la vez, yo me estaba haciendo unos cursos, con, por ejemplo, con Mamá Quiero Ser Blogger, con Isabel Leiva, de cómo montar tu blog, de cómo rentabilizar eso. Yo sobre todo decía, esto me lleva tantas horas que esto, o una de dos, o se chapa al chiringuito, ya está, ya ha pasado este hobby y ya me voy a otra cosa, o me dedico realmente más y entonces ya le saco una rentabilidad, lo voy a intentar. Entonces yo me hice unos cursos de Mamá Quiero Ser Blogger. Y empecé a ver cómo hacer de tu ocio tu negocio, que era, creo, aquel momento el curso. Y me decía de hacer un producto digital. Isabel apostaba ya en aquel entonces muy fuerte por un producto digital, como un ebook. Y entonces me dije, pues voy a hacer el ebook. Me hice un curso con ella de unos meses y el proyecto final era hacerte. Ella, bueno, hablamos y me dijo, yo creo que tú tienes que ir por ahí. Y entonces, pues me planteé, hice el primer ebook de Trapillo para principiantes, que es una guía hiper básica y que a día de hoy es de uno de los más vendidos siempre. Y ahí sí, yo creo que con el ebook realmente fue cuando dije, ahora ya sí, ahora ya esto es un, puedo hacer mi vida con esto. ¿Y qué tal? Porque funcionó muy bien. Porque, o sea, pregunto, Hombre, ¿funcionó? para mí sí, en aquel momento sí. En Claro. aquel momento yo vender 10 ebooks Era era como, Dios mío, como una persona que no me conoce de nada, que no es mi amiga, no es mi prima, no es mi... ¿Ha comprado un curso mío? ¿Pero cómo puede ser? ¿Sabes? Yo decía, voy a venderé uno, dos. O sea, y si en el primer mes vendí 10, dije, hostia, pues venga, vamos. Y ahí sí, ahí fue cuando dije, oh, pues a lo mejor puedo vivir de esto. Me encantan estos comienzos, estas revelaciones de la vida, de verdad, ¿eh? Y Fue tú, así. ya, total, y qué guay la gente a tu alrededor que te dijese eso, ¿no? De, oye, esto a lo mejor puedes hacer, o sea, talleres, qué tal, no sé qué, ¿no? Que puedes aclarar. Porque Sí, para mí la fue todo verdad lo que sí, que contrario. siempre. Para mí Sí. fue un contracorriente y eso no me vi yo en esa situación. Yo tenía, a ver, tenía un poco de las dos cosas, pero sí que es Ya. verdad que en general mis amigas y mi familia, mi madre y tal, siempre, bueno, me han visto como trabajo, como no sé, cómo me gusta crear todo y me han dicho, tira por ahí, tira por ahí, tira por ahí. Luego tenía otra parte que me decía, mira, ponte a buscar trabajo Sí, porque ya se te hará de lindo. esto no va a llegar a nada, o sea que tú jiji jaja, pero que esto haz cuentas, claro, haz cuentas, Claro. porque en el momento que tú ya te planteas esto, que voy a vender algo realmente por online y tal, ya tienes que darte de alta, pagar todo ya, entonces te haces todas esas cuentas y dices, vale, yo con 10 y 1 vivo, porque es que entonces Claro. tengo mis pequeños ahorros, los voy a meter ahí, pero me decía, ¿no? Pues Claro. esto haz cuentas porque no te salen las cuentas, pero yo había algo en mí que decía, ya, pero es que por primera vez creo que creo en eso, creo en eso Claro. y creo que lo puedo sacar para adelante. Y total, yo decía, a ver, que pierdo un año y un poco de pasta, pues oye, pues, pero me voy a quedar sin intentarlo, pues no. Y me lancé a la Claro. piscina, además, en un momento en el que no es como ahora, es una pasada lo chulo que hay, la de gente que hay, ¿no? En aquel momento había muy, muy poca gente y menos enfocada ya totalmente al online, al ebook. Y era un poco una apuesta un poco a lo loco, pero no me podía quedar sin probarlo. Está claro, y menos mal. Menos Bueno, mal, sí. tenías a favor también el hecho de que hubieses estudiado magisterio, ¿no? Porque al final es formación. O sea que Sí, dentro exactamente. de lo que cabe, estoy sacándole provecho a mi carrera profesional, o sea, quiero decir, a mi formación. O sea que en ese sentido Sí, sí, sí. sí que también tenías eso a Sí. favor y está genial. Empezaste, dices, hablas mucho de trapillo. Yo el otro día, cuando estaba preparándome la entrevista, me puse a bajar y llegué a tu primera foto de Instagram, a tus primeras fotitos de Instagram. Y porque yo recuerdo, digo,
Yo me acuerdo mucho de tus bolsos, de hace tiempo, como muchos bolsos, mucho trapillo. Entonces, tú empezaste y lo has dicho, empezaste aprendiendo con trapillo, que es una muy buena manera de Sí. empezar, porque es un hilo gordo y Sí. es muy tal. Claro. Entonces, tú, ¿cómo ha sido un poquito la evolución de empezaste con trapillo, los bolsos? ¿Cómo ha sido ese camino? Sí, pues al principio es eso, porque también cuando la gente dice de cero, que nunca ha cogido una aguja, ni en su casa ha visto una aguja, ni nada de eso, yo le digo, coge una fibra gruesa y un ganchillo grueso, porque el punto se ve súper bien. Tú tienes que entender por dónde meter la aguja. Si te dan un 3,5, es que no sabes que dónde está el boquete. Entonces, yo creo que de lo grande, sí, ¿no? De lo Tengo grande. medio mortal. ¡Guau, tía! Pues yo de lo grande, visto en grande, es como muy fácil. Y una vez que tú ya has entendido cuáles son los puntos, por dónde entrar, por dónde salir y qué forma hacen, puedes ir haciéndolo en más pequeñito. A mí me sirvió mucho eso. Y más cuando yo era totalmente autodidacta, que simplemente tenía un vídeo y ya está, ¿no? Y no había los vídeos que había ahora, ¿no? Entonces, no había tanta variedad, ¿no? Entonces, yo empecé por ahí y también el tema... que visualmente me atraía un montón ese punto gordote, ese material reciclado que tenía detrás esta historia, ¿no? El trapillo que era todo, pues, excedentes de fábricas textiles que oye, se aprovechaban, se cortaban, se hacían un ovillo y tenía, esto también me gustaba mucho. Entonces empecé a hacer bolsos y así también llevaba un poco el crochet a lo que yo entendía, porque mi abuela tejía crochet lo más grande, pero claro, a mí hacer algo, un proyecto que no me dijera nada, algo que cubriese, como hablaba hace poco con Javiera de Chile, algo que tejes y cubre el papel higiénico, pues como que no ese proyecto pues no me llamaba la atención. Pero un bolso que yo me lo quisiera poner, sí. Entonces, a partir de ahí, fui probando. Claro, ¿qué pasa? Que poco a poco, cuando ya vas aprendiendo, te vas dando cuenta de que un solo material pues tiene muchas limitaciones. Y encima un material como el trapillo, que es pesado, que para lavar es horrible, que te dejas, si haces algo grande, te dejas la espalda y todo, y fui descubriendo nuevos materiales, gruesos también, pero que fuesen más ligeros, ¿no? Pasa el cotoner también lo probé, y luego ya pues a lanas gordas, también tejía muchas lanas de wear knitter, ya para hacer los primeros proyectos de tipo chal, tipo cuellos y todo esto, ¿no? Entonces fue, como todo te digo, progresivo, poquito a poco me lo fue pidiendo la aguja, es como, vale, de esto ya no le puedo sacar más partido, ya esto no le puedo dar más vueltas, vamos a pasar a lo siguiente. Y así he ido poquito a poco, igual que mis proyectos empezaron por bolso. Y yo creo que el primer año hice todo, todos mis tutoriales, todos son en punto bajo, o sea, no hacía nada que no fuese en punto bajo. Y Maravilloso. simplemente con eso ya le daba mil vueltas a todo, ¿sabes? Y También. luego a partir de ahí, pues ir probando, ir aprendiendo y así. ¿Y cuándo surgió la tienda? Porque ahora mismo Santa Paciencia es muchas cosas. Sí, ahora Entonces, tengo como diferentes vías. claro, tienes, o sea, hemos hablado de los ebooks. Tenías los talleres presenciales, que eso ha sido un antes y un Sí, después, bueno. me imagino por el COVID, ¿no? Porque antes Sí. hacías muchos talleres. Sí, porque yo no hacía clases presenciales semanales ni nada de eso. Yo hago, o hacía o hago monográficos, ¿no? Entonces yo, como me encanta viajar y tal, o siempre tenía que hacer algo, pues me iba a Barcelona o cuando pueda volveré y decía, venga, pues voy, hago un taller allí, un fin de semana, hago cuatro turnos y todas las que quiera hacemos este proyecto. Me voy a Madrid, lo mismo, me voy a donde sea. Y lo mismo. Entonces, eso eran, al principio, hombre, hace 2 años así, pues me metí un tour que eran como 40 y pico talleres en un año hice, Vaya, teniendo en cuenta que durante 4 meses no di talleres. O sea, imagínate la de vaya, talleres vaya que tour, di. total. Entonces, pero tú, aquel año terminé diciembre, que dije, bueno, este año, el siguiente año me lo tengo que replantear porque terminé enferma, fatal, me agotada. Entonces, digamos que yo tenía, por un lado, cursos online, que dentro de cursos online tengo cursos, ebooks, patrones, todo lo que es formación de pago. Luego tengo los talleres presenciales, que era, yo tenía mi calendario, tal fin de semana estoy en esta ciudad, tal fin de semana esta feria en esta otra ciudad, que eso es lo que ahora mismo ha pasado, por ejemplo, a ser online, que hace poco ha sido el Handmade Home Festival y hemos hecho los talleres online y ha ido súper bien. Y por otro lado, ahora desde hace, va a cumplir en diciembre 2 años, de lo que es la tienda ya online de producto físico, de venta de lanas y de todo esto. Entonces, ahora mismo es como esas tres vías, sí, y teniendo en cuenta que los talleres, pues en vez de presencial, pues pasan a ser online en directo. Y aparte están los cursos y los ebooks. Claro. Y la tienda dices que la abriste hace 2 años. Sí.
¿Y cómo surgió? ¿Por qué decidiste abrir una tienda de objetos también de Sí, productos? porque lo que te digo, porque me lo pedía, es que me lo pedía, yo estaba con los cursos, el blog, de los blogs ya al curso más elaborado, más mejor presentado, ya entonces de pago. De ahí los talleres presenciales. Y ahí había algo más, que era el paso siguiente, que era, a ver, yo te estoy enseñando a hacer esto, pero me estás preguntando como loca que dónde compras el material. Y yo te puedo decir en Madrid tal sitio, en Barcelona, pero hay tantos otros sitios que no te sé decir y que no sé ni si tienes una tienda en tu pueblo. Pues entonces era como, tía, y no tendría, y al final dije, venga, pues otra vez el momento, como ya tengo mucha gente que me lo pide, es el momento de otra vez, ¿no?, organizarse, hacer cuentas, tal, 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 decir, venga, me lanzo. Y entonces ha sido así, vino ya porque me lo pidió la gente. Estos son dos negocios, ¿eh? Estos son, no, Jo, he tenido una tienda o online. tres. Sí. Sí, es verdad, yo me Por acuerdo cuando tú la simplificar, cerraste que yo dije, ¿qué le habrá pasado a Marta? Que por seguro que se ha simplificar liberado. son dos. Por simplificar voy a decir que son dos negocios paralelos. Tendrás que tener a alguien ahí a tu lado, o detrás, debajo, encima, en algún lado, Claro, que te está hombre, yo ayudando. tengo, Cuéntanos. claro, yo lo que es la logística, tengo a una compañera que es mi salvadora, Victoria, y ella es la que se encarga del almacén, ¿vale? Yo no estoy en el almacén, yo estoy en el almacén online, digamos. Yo me encargo pedidos, proveedores, tal, no sé qué, pero ella es la que recibe el pedido, prepara el pedido con un cariño tremendo, contesta lo que sea cualquier incidencia de la shop, todo lo que tenga que ver con materiales y tal lo resuelve ella, porque ella además sabe ahí si, por ejemplo, ha descuadrado algo, no ha descuadrado y tal, prepara los paquetes y los envía. O sea, eso sí, no, yo No. allá ahí sí que no podría. No, no, O no. sea, Tú imposible, imposible. tienes que Así que crear, sí, por ahí centrarte sí. en lo que tú eres. Claro, yo necesito de tener tiempo Claro. para diseñar. Exactamente. Es que parece que Sí, no, sí. pero se te pasa, si te descuidas, a mí eso es una de las razones principales por las que cerré la tienda. Y tenía a alguien que trabajaba en la tienda, pero decía, Sí. se me van las horas en cosas que a mí no son las que realmente me motivan, ¿sabes? Yo quiero diseñar y es que se te van las horas haciendo cosas aquí y allá y como te descuides, yo ahora cuento con una ayuda también brutal y entonces me puedo centrar en lo que puedo, pero han sido muchos años hasta que Claro, te das cuenta es también de eso. eso, de que hay que Sí. delegar, de que hay que buscar a ¿Te alguien. das cuenta o que tu empresa te lo permite? Porque yo estaba ahí en un momento en el que decía, vale. Va bien, pero no sé si tanto como para de repente lo que implica pues tener a alguien, su sueldo, sus condiciones, todo, ¿no? Entonces, claro, entonces estás ahí siempre al límite, pero como te digo, va a llegar un momento en el que dices, lo tengo que hacer porque si no, Yo vamos a creo probar, que ¿sabes? sí. Vamos Yo a creo probar. que sí. Yo creo que por supuesto hay que mirar, obviamente, los números, el dinero, pero hay algo que se nos pasa muchísimo por alto, que está como en un quinto nivel, que es el tiempo. Porque al final el dinero lo que está pagando es tiempo. Entonces, yo es cuando Exactamente. digo, cuando yo estoy viendo, no que mi dinero se va aquí o allá, en que invierto en esto o lo otro, sino digo, es que mi tiempo no estoy dedicándolo a producir. Que al final es lo que tengo que hacer, tengo que producir para poder Sí. rentabilizar el negocio. Entonces, cuando el Exacto. tiempo se te está yendo de las manos, es cuando tienes que contratar a alguien para, pues si es para diseñar tu web o tu tienda, o hacer unos Ah, pedidos, claro. o responder unos correos. O sea, ¿dónde estás dedicando tu tiempo? Ahí es donde necesitas la ayuda. O sea, el tiempo que Sí. te está robando a lo que tú realmente tendrías que estar haciendo, porque nadie más te puede reemplazar, ¿no? Y muchas veces. Totalmente. Pero bueno, yo lo primero que delegué, nunca se me olvidará, fue el correo electrónico. Ay, sí, eso es como toma para ti. Es que sí, se me hacía muy. De la shop, pero mal todo acuerdo, porque claro, necesito a alguien que sepa tejer y se sepa mis patrones de pe a pa para responder esas dudas. Claro, Claro, efectivamente, no yo. es solamente una duda de dónde encuentro esto o lo otro, eso ya así que lo hago con la tienda, ¿no? Pero claro, el personal por ejemplo, dudas de patrones o cosas así, claro, pues ahí sí que me pongo yo, claro. Ah, claro, yo tengo a Miriam, que la conocí en un taller presencial que hice mu hace muchísimos años. Ah, mira. Y entonces, claro, sí, ella sabe ganchillo y entonces es maravilloso, porque ella puede responder dudas específicas. Sí. Me pasa muchísimos de los patrones, los crea ella a través de los vídeos. Me hace correcciones de los patrones.
Vamos, 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 pon una Miriam en tu vida. Una Miriam en tu vida, totalmente. Totalmente. Necesito yo también una Miriam. Sí, tú ponle el ojo a tus alumnas, ponle el ojo a tus alumnas. No, sí, sí. Que algunas de hecho, mis testers son todas alumnas que han sido alumnas en algún momento. Y también, es que, a ver, lo que te he dicho antes, por ejemplo, ¿tienes ayuda? Sí, por ejemplo, tengo ayuda, una ayuda fija, ¿no? De alguien que está contratado, todas sus horas, no sé qué, pero yo luego, es lo que tú dices, en el momento que necesito algo externo, allá voy, en el momento que tengo que hacer esto, necesito tester, las cojo, que necesito la diseñadora web, la cojo, que necesito, ¿sabes? Todo esto también, lo voy contratando, pero no es fijo, sí, entonces, pero sí, o sea, es que sin ella es imposible, imposible. Sí. Totalmente. Ya es que no me atrevo a sacar nada que no haya pasado por sus manos. Y no. Siempre, claro, cuando una se lo sabe de memoria, pasa por alto tonterías que no son evidentes. Sí, 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 siempre hay. Sí. A mí, yo siempre se me terminan incluso colando algunos gazapos, digo, mira que no hemos corregido. Que da una rabia. Entonces, sí, pero bueno. Que todo sea eso, pero un puntito bueno. Aquí colado. Es que claro, a lo mejor lo tienes testeado, lo tienes todo perfecto y cuando tú lo transcribes pones una R en vez de una B y ya la lías parda, que es lo que más rabia me da, porque digo, es que les digo a la chica, hay una errata ya, no, pues no sé, se lo hemos repasado, y digo, no, es que he sido yo tecleando, ¡ah! Pues, tienes que pasar el definitivo, yo, ya, pero es que no vamos a tiempo. Ya, oye, pero es buenísimo eso de contar con alumnas para que te hagan los tester, me parece genial. Depende de la situación, ahí depende de la que se dedica, ya es más freelance y tal, y tiene su tarifa y se le paga. Uh-huh. También está la contrato, como quien dice, lo digo, vamos a hacerlo como un proyecto medio, como un cal privado, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces ahí yo siempre les doy claro. todo el material, lo que haga falta, porque es que ya os digo, y ellas están encantadas, pero yo más encantada todavía. Oye, para tus patrones, otros proyectos, ¿en qué te inspiras? Antes, bueno, antes has dicho, ¿no?, con los bolsos, y yo soy total de tu línea, de bonito y práctico. Bonito y práctico. Sí, esto es como un básico, ¿no? Yo siempre digo, si yo no me lo voy a poner o no lo voy a usar, no lo hago, ¿sabes? Porque creo que un poco... El éxito, como quien dice, es eso, ¿no? Que a mí me guste, que yo me lo ponga en mi día a día. Si no, tengo comprobado que alguna vez he querido hacer algo porque me han pedido, a veces, oye, ¿no harías un no sé qué? Digo, oye, pues voy a intentar. Pero no es exactamente lo que a mí me va. Y te digo que o yo no lo vendo igual al vender, digo, explicarlo, ¿sabes? O se nota porque no me ha funcionado igual que cuando es algo que yo hago para mí. Que yo creo que se nota eso, como te lo pones, como lo enseñas y la gente ya después de mucho tiempo, sobre todo la que lleva más tiempo, te conoce de tal manera que es alucinante. Es como, Esteban, es que no he visto ni el nombre, ya sabía que era algo tuyo, ¿sabes? Es como, ya creas un estilo y es muy reconocible. Y si te sales de ahí, les chirría, ¿sabes? Sí, es verdad, es verdad. ¿Y eres muy de fallo-error o te sale los... Esto lo estoy preguntando a todas, pero es que me encanta. ¿Eres de fallo-error o de deshacer o no? Tú le das ahí vueltas al coco y casi a la primera te salen las cosas. Bueno, tengo un poquito de todo. Soy muy de que me salen, la verdad. Deshago poco. Pero últimamente, los dos últimos proyectos que estoy haciendo, pues como que estoy más ensayo-error, porque son... No porque no... Diga yo, o sea, yo tengo muy claro cómo tiene que salir, ¿vale? Pero tiene un nivel de diseño y un nivel de dificultad que sí que me está requiriendo un poquito más de deshacer, sobre todo a la hora de hacer tallas, porque, claro, ahora estoy con un proyecto en el que tiene 5 tallas y está tan estructurada el proyecto que tiene tantas cosas en cuenta que, ostras, ajustarlo para todas las tallas y que no sea simplemente tú que eres más grande, pues más puntos, tú que eres más estrecha, menos puntos, ¿sabes? Que no es algo cuadrado ni nada, entonces eso me está llevando más ensayo-error. Pero por lo general soy muy de tirar, de verlo y tirar, y que ya lo he dicho muchas veces, es que lo sueño, muchas veces sueño los patrones tal cual. Me dices que tal cual. Que los sueño, los veo, ya hace tiempo que no me pasa, pero es como, o a lo mejor estoy encallada en una cosa que no me sale, y yo me despierto, pum, y lo he visto, qué tonta, cómo no he caído en esto tan sencillo, y lo veo en el sueño.
Me encanta. A mí con errores sí que me ha pasado alguna vez, no en sueños, pero de repente, bueno, yo siempre lo digo que cuando alguien se atasque, lo mejor que puedo hacer es dejar la aguja y retomarla al día siguiente, porque es como una iluminación. De repente al día siguiente Exacto. La cojo. Pero si es que esto era una tontería, como no me está. Pero entras ahí en un bucle y sí, no ves y más allá. Y te lías y de repente sí, es como una iluminación al día siguiente. Bueno, me parece sí, maravilloso. Sí. Voy a ver si yo, no sé, cómo se puede programar para soñar con patrones. Ya, pero con los puntos, sí, números de los puntos indicados ya y todo, por favor. Sí, ¿verdad? Por favor, número de vueltas. Sí. No, bastantes veces me ha pasado y ya te digo, pero en general, si hacemos un balance en general, soy más de tirar y que no y deshacer poco. Qué crack. Y bueno, el tema de las tallas es que es otra movida. Eso es un movidón ahí tremendo. Y a ver, ¿qué más tenía yo aquí apuntado? Ah, el tema de los colores también, que a mí me da mucha curiosidad lo de los colores. ¿Eres de colores fijos? ¿Te cuesta mezclar colores? ¿Para ti es súper fácil la combinar? ¿Cómo te mueves tú con los colores? Yo soy de colores de un solo color. Como quien dice, no soy nada de mezclar colores en un mismo proyecto, porque yo en mi día a día llevo cosas lisas, o sea, de un color, sí, puedo combinar un beige con tal, pero una pieza de un color, otra pieza tal, pero eso de muchos colorines y sobre todo colorines muy vivos, me encanta verlos, me encanta, veo cuando, por ejemplo, la gente me etiqueta que ha tejido algo mío con otros colores, digo, ¡buah, qué chulada! Pero es que yo no me lo voy a poner. Entonces, claro, ¿qué hago? Siempre tiro a este tema de colores. Luego sí, a lo mejor puedo combinar dos colores, porque tal, porque me viene. Pero en general soy muy de un solo color y cada temporada me da por algún color así, un poquito modo TOC. Pero, y me pongo todo con ese color. Pero bueno, las mezclas no me van mucho. Y bueno, a mí me pasa con las mezclas que sí, me cuesta muchísimo hacerlas. O sea, que es que no es malo lo de... Si es que los colores... Yo recuerdo una vez que tú hablaste de alguna app para... De alguna app para... Combinar colores. Para mezclar colores, que creo que era una que tú hablaste algo de eso, ¿verdad? Había algún, no sé si era un pod o un podcast, no sé qué, me acuerdo. Un vídeo, sí. Vale, pues recuerdo una que tú pusiste que era como que hacías una foto y te sacaba como los colores. Sí. No sé si eran Pantone o no sé. Bueno, pero una de esas la usé, me lo bajé y durante un tiempo lo usé, pero luego como al final no mezclo colores, digo, pues para qué, no lo necesito. Ay, pero qué bien, qué ilusión. Mira que dice. Claro que sí, hombre, sí. Anda que no he visto yo, claro, vídeos tuyos de estos que dices, el punto tal, ¿dónde está? A ver si Marta lo tiene. Y, ah, pues mira, es verdad, pues era así, tal. Qué sí, bueno. Sí. Pues lo voy a poner, sí, como todas. Lo voy a mirar para ponerlo con toda la información de los links que voy a poner tuyos a tu web, a tu tienda y a vale, claro, sí, sí, pues seguro dirán, ¿de qué están hablando? Sí, voy a buscar también esto. Y hablando sí, porque si a alguien le cuesta, pues ahí pues, le sale una gama de colores bonita. Sí, efectivamente. Sí, a mí me gusta, yo sí combino, suelo tirar un poquito pues por tonalidades, mezclo tonalidades. Claro. Ahora sí, eso es más fácil. Ahora he comprado de hecho tengo un par de patrones que mezclo colores. Uno me ha salido guay y el otro vamos a ver, que todavía no lo he empezado. Pero bueno, vamos a ver. Los colores me tienen loquita a veces. Pues nada, si te trae loca, no, nada, a un solo color. A un solo color. ¿Y cuál es tu patrón favorito a día de hoy? ¿Cuál sería? Si puedo deselegir. Mi patrón favorito. Pues mira, yo había dicho que mi patrón favorito no había salido, porque mi patrón favorito está por salir muy pronto. Bueno, pero ahora ya no es tan favorito, porque me está dando tanta mala vida que me voy a coger esta manía. Me gusta el proyecto, ¿vale? El proyecto este del que te hablo, que estoy haciendo tantas tallas, o sea, para mí es una prenda y es... Creo que la prenda más brutal que he hecho hasta ahora, por eso. ¿Cuándo va, ¿no? Porque, a salir? Porque a lo está. Mejor está publicado. Pues mira, pues a lo mejor, es verdad, a lo mejor este podcast es claro. Para noviembre, será en noviembre, pero... No. Bueno, yo lo que hago es que cuando esté, voy a hacer lo pones. De cuando te diré cuál es. Poner el link en... Actualizo el... Alta, esto, vale, pues yo te diré, es este, ¿vale? No, entonces, lo que es el proyecto... ¿No nos puedes sí, decir lo que es el proyecto... El nombre, es una chaqueta, ah, ¿vale? Vale. Pero no puedo decir el nombre porque además es una colaboración con otra diseñadora. Ah, vale. Entonces, nosotros. ¿Eh? Dinos otro proyecto. Otro vale, lo que me venía a decir, que la prenda en sí es mi favorita,
pero el Patrol no es mi favorito, ¿vale? Y por ejemplo, yo creo que un chal SP, eso, bueno, entre las alegrías que me ha dado de la gente, que de los millones de gente que se lo ha tejido por todo el mundo, y que es un proyecto de estos de desconexión total, que cada vez que no sabes qué hacer, que no sé qué, que quieres desconectar, lo coges y le pegas tres vueltas y ya es diferente, yo creo que el chal SP. Es que el chal SP, ¿quién no conoce el chal SP? Yo no me he hecho un chal SP y es terrible, porque cada vez que hago una entrevista estás tardando. Me sale un proyecto. Entonces, el otro día grabé otra entrevista y ya le compré unos hilos tal y me voy a poner a tejer. Claro. Esto es un vicio, es un enganche. Claro, es así. Yo, a mí me pasa igual. Yo veo todo lo que vais sacando y lo quiero hacer todo. Luego que me dé la vida, pero yo quererlo quiero hacer todo. Y me compro el patrón, me compro todo esto que tengo ahí por hacer. Ya, y luego los ovillos, no sé cómo llevas tú el tema, esto no lo tengo aquí apuntado, pero te lo voy a preguntar, ¿cómo vives tú con tus ovillos? Porque a mí me comen, yo mira que lo intento controlar al máximo, organizarlo, no comprar de más, me comen. Sí, no, me comen igual, yo lo que pasa que, bueno, de vez en cuando, cada ciertos meses, pues hago como limpieza, alguna amiga afortunada pasa por aquí y se lleva un cargamento, y intento hacer esto, pero me comen igual. Abras por donde abras, sale un ovillo. Es que como tengas un ovillito pequeño que te sobra, dices, esto ya fuera, es que te vas a acordar de él, de repente un día que digas, ostras, ¿por qué tiré yo ese ovillo? Que es que justo es el que me falta ahora. A mí me es pasa que pasa eso. Con los ovillitos de finitos, de poco color, que a veces quieres hacer un detallito o añadirle un no sí, sé qué y tal. Un y filito y tal. ¿Por qué? ¿Por qué me deshice de ellos totalmente? Bueno, en fin, esto yo creo que es la maldición de las ganchilleras, es que no hay otra. Nada, tenemos que vivir con ello. Yo en la postalita que cuando alguien compra en la shop, recibe una postalita con el logo Santa Paciencia y por detrás pone gracias, no sé qué, y pone tranqui, yo te entiendo, nunca se tienen demasiados ovillos. Pone eso porque es como, mira, ¿qué vamos a hacer? Si es que entre nosotras no lo entendemos. Me sienta muy bien leer eso, es como, ay, sí, no estoy sola, oye. Es verdad, es verdad. Oye, y me gusta, bueno, sí, estabas diciendo antes que el punto lo utilizas un poquito como hobby. Me gustaría saber que, claro, esto también es algo que cuando de repente el hobby se convierte en tu trabajo, ¿cómo gestionas eso? ¿Te has sacado hobbies nuevos o cómo haces? Sí. Me tiro a las dos agujas de cabeza y claro, vas aprendiendo también cada vez más y cada vez te va viciando más, ¿no? Entonces, de hecho, este año, desde que ha empezado, digamos, yo le digo año al curso escolar de septiembre, ¿no? Me he apuntado a clases online también de puntos semanales con Juana de Ando Liando, que ella siempre, bueno, ya hacía sus clases presenciales en Sevilla y yo siempre me moría de la envidia. Y yo decía, ay, Juana, cuando me encantaría estar allí y si yo viviera allí, que ya viví muchos años, vamos, me iría a tus clases seguro. Y entonces con todo esto del COVID pasó a hacerlas por Zoom y cuando empezó este curso me dijo, oye, que como no está la cosa clara voy a seguir por Zoom, que como siempre me dices eso, ¿te apetece? Y yo, ¡ah, me muero, por favor, sí, tienes un hueco? Sí, total, que los martes por la tarde, los martes me pongo con ellas, además un grupo de chicas geniales, está entre ellas, además está Ali, de Ali Maravilla, y más, y vamos juntas, y está súper chulo, la verdad, que te olvidas hasta casi que es online, porque es que te pones a charlar con ella, te tiras 2 horas aquí, luego Juana, que todas las dudas te las resuelve, vamos, que sabe todo, Juana sí que de las de pequeña, que su madre tejía, que ella teje, o sea, te saca lo que sea, ¿no? Entonces... Me encanta. Maravilla, pues estoy vamos aprendiendo ahora. Un montón. Yo me he propuesto un jersey con dos agujas. Vamos a ver si me va a Yo tener estoy que ahora comprar con uno, con un mohair que estoy flipando. ¿Ah, sí o qué? Qué pasada. Buah, estoy flipando de que me esté saliendo, claro, es que yo sola no me atrevía, pero si Juana me va ayudando, porque yo me compro el patrón, le digo, tengo esta dura, y me dice, pues, y además que ella se lo está tejiendo también, entonces, pues claro, a lo mejor ya me sabe decir justo ese momento. No es complicado, lo complicado es el inicio. Entonces me está saliendo y esa es la primera vez que lo hago y es como, no me puedo creer que me esté saliendo, ¿sabes? Qué bonito, Me qué estoy súper ilusión. emocionada. Ay, sí, Sí. Llego yo ahí. Yo voy Y a es llegar. Eso, es como desconexión total. Sí. Y sí, porque es que si te pones con el ganchillo ya te pones a pensar, aunque fuese por disfrutes, como ya te pones a pensar en trabajo. No puedes, o sea, a ver, también lo que digo, Lo ¿no? Que escribo, también lo hago un patrón, lo hago un vídeo, lo hago no sé qué.
No. Claro, también para desconectar, que también lo hago con ganchillo, es tejer proyectos de otras diseñadoras, que yo no tenga que estar creando. Si estoy inventando, aunque yo diga, hay veces que digo, esto va a ser para mí, y me da igual que no lo voy a transcribir, pero yo sé que luego no lo puedo entonces ni enseñar, porque ya van a empezar a pedirme, me da cosa y se lo hago. Entonces, si realmente desconecto, que también lo hago con ganchillo, pues cojo un patrón de cualquier diseñadora y ya me pongo con ese patrón y también desconecto. Y además que creo que es importantísimo, si tú haces patrones, es que tienes que hacer patrones de todo el mundo, de quien te guste, porque de todo aprendes. Aprendes de lo que te gusta, de lo que no te gusta. Y en punto igual, yo aprendo mucho de cómo estructura la diseñadora de punto, ¿no? Entonces, es que es inevitable. O sea, si tú te dedicas a esto, tienes que seguir siempre aprendiendo, siempre, siempre. Me parece un muy buen consejo ese. Y en cuanto a, ¿eres una persona organizada o, uy, perdón, le he dado una el micrófono? Una ¿Es una persona organizada o te dejas llevar? Yo creo que sé lo que me vas a decir, pero ¿eres organizada o te dejas llevar? ¿A qué te refieres con En organizada? Si cuanto a soy la, ordenada. en cuanto, no, en cuanto a la hora de trabajar, de que te organizas, si tienes una agenda, por ejemplo, o no, o si el día lo tienes estructurado, o si es un poco como, bueno, me levanto y a ver, hoy, venga, tengo que sacar esto adelante o tal. Desde que tengo la tienda, por lo que decíamos, que como siempre te lleva también un tiempo extra, tengo una agenda, sí, y luego me la salto, ¿vale? Pero, porque no soy, en el fondo, en mi interior no soy organizada, nada organizada, soy muy de, me viene y tengo que Sorprendido dejar total. esto y me pongo con otro. ¿En serio? Me he sorprendido totalmente. Yo pensaba que me has ¿Sí? sorprendido. Yo soy organizadora, No. yo tengo mi No agenda. soy nada organizada, tengo mi agenda, la tengo aquí, pero la tengo, es verdad, para el tema, digamos, tienda, proveedores, facturas, todo eso. Pero para el tema creación, no puedo. O sea, y estoy ahora mismo con una cosa, pero es que acabo de ver un ovillo y me tengo, ¡ay, que quiero probar eso! Y lo dejo y me pongo a probar eso y digo, ¿pero por qué? Si yo tenía que cumplir una agenda hoy, pues no. Pero cada vez lo intento más por lo que hablamos, que al final digo, si pierdo el tiempo en evadirme, en dispersarme, pues no cumplo con lo que tengo que hacer justo hoy que está marcada la agenda y entonces se me acumula el trabajo. Pero en mi interior soy desorganizada, fíjate. Claro, porque a la hora de, joder, pues sacar un negocio tan bonito y tan bien hecho siendo desorganizada. Desorganizada, pero ya te digo, en el punto creativo, en Ah. el punto del Bueno, es diseño, del muy creativo, creativo. pero. Claro, pero en lo otro que sí que es como ponerte deberes, me los pongo y me los pongo a conciencia porque por eso mismo, porque si fuera por mí, ¿sabes? Pero necesito marcarme y yo soy además de agenda de papel, te la tengo aquí siempre y me la pongo la semana y eso intento que lo que esté en agenda al final de la semana, Claro, pues sí o sí esté acabado. ¿Que me ha dejado más tiempo o menos para tejer o para diseñar? Puede ser, pero hay un mínimo que sí que lo llevo así y el resto, pues ya, pues según venga. y un día cualquiera así entre semana ahora, eres, siempre lo pregunto también porque a mí me encanta en YouTube, soy la típica que me trago todas las rutinas de mañana, rutinas de noche, rutinas de ¿Ah, tarde, sí? así me encanta. Yo sí que soy Pues voy de a mirar. Entonces, me encantaría saber cómo, así más o menos, un día cualquiera entre semanas, si eres de despertarte con un despertador o no, madrugar o no, qué haces, o sea, un poquito cómo se desarrolla el día y qué haces primero para trabajar, más o menos, un día, yo entiendo que no es todo lo Más mismo. o menos un día así normal entre semana, ¿qué tal? Pues yo me levanto, no pongo despertador porque tengo un despertador natural que es mi perro y me dice que exactamente, yo soy no soy de las de levantarme a las 6, pero más de las 8 no, a las 8 ya estoy en marcha. Lo primero es desayuno y ya cuando ya estoy con cafelito ahí que me pongo mi buen tazón, empiezo con los emails. Empiezo, hago un primer vistazo de emails, miro lo que es más urgente. Y contesto a eso y el resto pues durante el día, pero sí que me pongo como un horario de email, o sea, los emails los contesto solo por las mañanas, es muy raro que por la tarde me ponga por eso, porque por lo que decimos, como si te pones a contestar emails, pues ese día es que ya no haces otra cosa. Entonces hago el tema emails y miro si hay algo en la tienda que se ha agotado, que haya que pedir o que no está en camino o todo esto. Entonces pongo un poco al orden, empiezo, ¿no?, a poner en marcha eso, veo si había alguna incidencia, me comunico con Victoria, hablamos de si hay algún problema en almacén para dejarlo solucionado, porque quieras que no, cuando tienes que hablar con un proveedor, cuando tienes que hablar con un fabricante, pues por la mañana es el momento. Si me entero de eso a las 7 de la tarde, pues que no puedo hacer nada. Ya donde llame no me lo va a coger nadie.
Entonces intento por la mañana hacer todo este trabajo de oficina, porque es cuando está todo el mundo un poco más operativo, ¿no? Y ya pues hacia mediodía, si tengo que hacer fotos también, depende, si tengo que hacer fotos pues dependo de la luz y voy esperando a mediodía que haya más, una luz más bonita y tal, entonces ese día si me toca hacer fotos hago fotos. Y luego por la tarde pues normalmente intento tejer o lo que me toque, digamos, en lo que significa diseño, ya sea que esté diseñando un patrón o redactándolo o hablando con testers o resolviendo dudas, ¿no? Entonces lo hago así un poquito por la mañana oficina, luego fotos, luego tal, bueno, y redes sociales, que también intento ponerme un horario, porque antes, bueno, pero hace mucho tiempo que ya no lo miro tanto, ¿no? Es como también por la mañana, si tengo algo que publicar importante porque ha salido algo especial, intento hacerlo durante la mañana, y ya por la tarde-noche, no muy tarde, yo no soy de las que estoy a las 11 de la noche con Instagram ni nada de eso, pero justo como antes ya de acabar el día, le hago un repaso a lo que he publicado por la mañana y intento contestar pues los comentarios que pueda, que no siempre son todo, pero por lo menos darles un like, un corazoncito, que vean que lo he leído y compartir alguna cosita y eso. Y nada, por la tarde pues sí, ya paseíto por ahí con la family y ya está, más o menos ese es un día normal en mi vida. ¿Y terminas el día tejiendo? Y termino el día tejiendo, normalmente sí, y normalmente termino el día tejiendo a dos agujas para ya, claro, desconexión total. Claro, sí. Claro, sí, eso sí, es lo ideal. Oye, ¿qué, tienes algún deseo a futuro para Santa Paciencia? ¿Tienes algo así, o sea, tienes algo que todavía no has sacado, pero que, bueno, que veas tú a que dentro de unos años te apeteciese para Santa Paciencia? ¿O no? ¿Vas un poco como dices que vas? Algo, sí, algo que tengo pendiente desde siempre y que tengo hasta medio hecho totalmente es un libro en papel. Sí que me haría mucha ilusión, porque aunque tienes el ebook y sabes que además el libro en papel, que no es por dinero, porque no te da un duro, pero es como algo ahí que te gustaría tener, ¿no? Algo hecho en papel. Entonces siempre tengo ahí proyectos que siempre digo, esto es para mi libro. Ay, qué bueno. Esto es para cuando, este es para mi libro. Y tengo cosas que son para mi libro, guardadas desde hace 4 años. Tienes que tener un libro ya maravilloso, solo te queda entregárselo a alguien para que lo maquete, seguro. Sí, 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 un poco sí. Aunque de vez en cuando digo, voy a rescatar uno de esos proyectos, y entonces lo cojo y lo saco, ¿no? El cuello, por ejemplo, un cuello que he hecho ahora para Handmade Festival, que he sacado el taller online, es un cuello que tejí el año pasado en Navidad para una amiga. Y también lo guardé, hice su foto, lo hice todo y le dije, este es para mi libro. Pero mira, ahora como no ha llegado ese momento, porque me he liado con otras cosas y ahora necesitaba un proyecto así fácil y vistoso, pues dije, venga, pues lo saco del libro, ya meteré otro. ¡Ay, qué chula! O sea, que realmente sí que estás construyendo el libro. O sea, estás haciendo proyectos, escribiéndoles, haciéndoles las fotos, pero no lo sabemos. Hay algunos que sí, bueno, hay muchos, hay un montón de proyectos que tengo que no han visto la luz, que tienen 3 y 4 años y están hechos, fotos, todo. ¿No? Pues ya estás sacando ese libro, o sea, ya lo estás sacando. Ya has generado una curiosidad a todas, necesitamos verlos y hacerlos. Sí, pues, sí, pero es que sí, sí, tengo que terminar de darle, los proyectos están, pero quiero darle una forma que no sea la típica de 10 proyectos de Santa Paciencia, eso ya lo tenéis, ¿sabes? Es como algo más, tengo que encontrar el hilo conductor, entiendo. Creo, o contar una historia, ¿no? Entonces, y que sea algo más que un libro de patrones, un libro de patrones se cogen, se recopilan y se ponen, me gustaría algo más, entonces como necesito tiempo y ahora mismo no lo tengo, pues ahí está, un proyecto para el futuro. Pues nada, ya para terminar, ¿qué cosas podrías decir que qué cosas has aprendido durante estos años con Santa Paciencia? ¿Algo? ¿Qué cosas he aprendido? He aprendido todo. Es una pregunta demasiado complicada de. Claro. Pero imagínate, para una persona que quiera hacer también de su hobby un negocio, tanto si es ganchillo o no, ¿hay algo que le dirías? O incluso, ¿qué te dirías a ti, a tu yo del pasado, sabiendo todo lo que sabes ahora? Del pasado. Que constancia, trabajo, constancia y formación, realmente. O sea, y que cuando no puedas, pues contrates, subcontrates o delegues, eso sobre todo, pero mucha constancia, no deprimirse a la primera que no
funciona a la primera que no tienes likes, a la primera... No, es que hay mucho trabajo detrás. A mí me dice mucha gente ahora, claro, pero tú, como tú publicas y tienes no sé cuántos likes en, no sé cuánto, en una hora, digo, escúchame, que nadie me lo ha regalado, que llevo 6 años pico y pala, pico y pala, pico y pala, y en Instagram, en redes, en blogs, gastándome pasta en formación online de cómo llevar redes, o sea, de todo, ¿sabes? Entonces, es que, por supuesto que si yo ahora de repente saliera de la nada no iba a tener eso, pero también, claro, he ido creando una comunidad que cree en mí, que ha hecho siempre patrones conmigo, que me lo dicen siempre, Estefa, es que tus patrones se entienden súper bien, es que cuando he hecho uno tuyo quiero hacer otro. Entonces todo esto es un trabajo, y lo que se ve ahora no es más que el fruto de esa constancia y de muchas veces decir, hostia, no merece la pena, tal. No, para adelante, si tú lo tienes claro, pero hay que darle un tiempo también, no se puede, no es rápido. Una vez leí que... Joder, se me ha olvidado total, pero era un porcentaje muy alto de gente que tiraba, o sea, que la mayoría de la gente tira la toalla, no tiene éxito, porque tira la toalla antes de tiempo. O sea, como que no le da el tiempo suficiente, porque sí, porque a lo mejor hay esta concepción, como dices tú, de que si piensas que el día de la mañana aquí no te salen los likes, no. Muchos años, hay mucho trabajo, hay mucha constancia. Es que has dado en el clavo, yo creo, con las palabras que has dicho. O sea, trabajo, constancia, formación y delegar cuando haya que delegar. O sea, creo que lo has resumido súper bien. Pero sí es verdad que mucha gente abandona antes de tiempo. Y también hay algo también importante, que es tener algo en tu proyecto que te diferencie. No quiere decir que seas original, porque es muy difícil. Yo siempre digo, es que no hemos inventado la Coca-Cola. A ver si me entiendes, que es que el ganchillo lo hacían nuestras tatarabuelas, ¿vale? Y un patrón, un jersey es un jersey, y tiene, se mete por la cabeza, tiene un cuello y dos mangas. O sea, es que partiendo de esa base, ¿sabes? Que no te digo yo, no te hablo de crear una pieza de repente innovadora. No, perdona, esto no se puede conseguir, ¿vale? Pero sí tener algo que te haga diferenciarte, tener algo especial, ya sea un tipo de combinar colores, como hemos hablado, ¿no? O un tipo de estilo, o un tipo de tal, que algo te haga que la gente te reconozca, ¿no? Como también hemos dicho, ven una foto de Marta, es que no hace falta que yo sepa qué título tiene para saber que es de Blue, ¿no? O cosas así. Entonces, claro, ahí tienes que ir buscando tu camino un poquito, y si lo tienes claro y de verdad está en ti esa creatividad o esa pasión, ya sea de ganchillo o de lo que sea, poco a poco la vas a conseguir, ¿sabes? Tampoco puedes decir desde el primer momento, yo solamente voy a tejer en blanco, porque no, claro. Es que un día te va a apetecer tejer en negro, ¿sabes? Y entonces ya el Instagram te va a bloquear la cabeza de ver ahí una foto en negro, ¿sabes? Pero bueno, es un poco, sí, desde tener un fondo original, como quien dice, un fondo, y a partir de ahí crear, ¿sabes? Porque cuando hay una copia muy, muy descarada o muy tal, te puede funcionar al primer momento, pero eso no se alarga en el tiempo, porque si no te ha salido de ti, no lo puedes volver a repetir, ¿sabes? Entonces, exacto, también hay que ir poquito a poco creyendo en eso. Y también no tener miedo a decir, es que esta ya hace eso. No, hazlo, dale la vuelta, dale tu estilo, que estoy segura que lo puedes lograr, ¿sabes? Con respeto y con sinceridad hacia ti y hacia los demás, puedes hacer cualquier cosa. Sí, yo creo que esto retoma con lo que estábamos hablando antes, que es el hacer, ¿no? Que decíamos, tiene que ser algo que yo me ponga y que yo me guste y que tal. Yo creo eso, que ahí es donde se puede... Hay que empezar por ahí. Claro, se hace camino al andar, ¿no? De vas probando, pero lo que sí que te puede diferenciar es el conocerte muy bien a ti misma y sacar esas cosas que son únicas, que solamente tienes tú, de tu gusto, de tus colores, de tu forma de ver la vida, de tu forma de hacer las cosas, de tal, y sacarles como el máximo potencial para que se reflejen al final en tu marca, en tus diseños, en tus colores, en tus patrones. Yo creo que... Tal cual, es eso. Eso es lo que quería decir, la he explicado súper bien, exactamente. Bueno, Estefa,
Muchísimas gracias. Me llevo un montón de buenos consejos, de risas, y te agradezco muchísimo que me hayas dedicado este ratito, que nos hayas dedicado este ratito. Nada, un placer. Siempre cuando hago cosas así se me pasa volando. Ahora miro la hora y digo, pide, ¿cuánto tiempo llevo charlando? Así que muchísimas ganas. Gracias por invitarme, por proponerme esta charlita. Yo feliz. Así que ha sido todo un placer. Bueno, nos vemos en la próxima, así de próxima, que yo... Claro. Y la tiro. Oye. Y nada, que a la espera nos quedamos de esa chaqueta de noviembre. Venga, vale, te avisaré. Un beso y hasta luego. Beso a todas. Chao, chao. Hasta aquí el episodio de hoy, ganchillera. Espero que lo hayas disfrutado mucho y que las palabras de Estefa te hayan inspirado a seguir tejiendo sin parar, incluso sueños. Como siempre, te dejo en mi blog todos los links a la página y tienda de Santa Paciencia, así como los links de los proyectos que menciona. Desde luego, que no sea por falta de ideas que no tengas ahora mismo un proyecto entre las manos. Te deseo un muy feliz día, feliz tarde, feliz noche, lo que sea, pero feliz. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!